¿Para qué en verano es una porquería? ¿Por qué me hacen esto a mí? ¿Me lo hacen a propósito? ¿Por qué? ¿Qué le ven a Marazú? ¿Qué le ven al verano? ¿Qué hace vestida así? ¿Qué hace vestida así? ¿Querés la historia larga o la corta? No, yo te la voy a hacer corta. Llegaron. ¡No! ¡No te puedo creer! ¡No es un juguete! ¡No es un juguete! ¡No es un juguete! ¡Se va a romper! ¡Dios! Activen los equipos de búsqueda y de rescate. Se estrellaron cerca de Marazú. Alcina, organiza rescate. ¡Ayúdame acá, vení! ¡Ahí va! ¡Dale! ¡A la cuenta de tres! 1, 2, 3. ¡Dale! sobrevivientes. Y Estrella, decime que Camilo Estrella murió. No, no, lo rescató a todos. Inútil. Pero ahora volvió a buscar algo en el avión y hay una posible explosión nuevamente. Que explote con él adentro, entonces. ¿Los encontraron? Todavía no. Señor Tomás, ¿cuántas veces le dije que no puede hablar por teléfono? ¿Qué pasó? Nene, ya es demasiado tarde. Por el amor de Dios, salí de ahí. Esto va a explotar. Por favor, salí de ahí. ¡No me aflojes! ¡No me aflojes! ¡Ya llego! ¡Hay oxígeno ahí! ¡Por favor! ¡Salí! ¿Son de CC? ¡No! ¡Pará! ¡Pará! ¡Soltá! ¡Pará! ¡Pará! ¡Paren! ¡Eh! ¡Pará! 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 ¡No tengo nada que ver yo, che! ¡Eh! ¡Pará! ¡Pará! ¿Qué pasa ahí? ¡Luca! ¡Chica! ¿Viste los pibes vos? ¡Te callas! ¡Quieto! No sé, aparecieron, mira, con incendio. Bueno, paren. Muchachos, ¿no es un fuego? ¿Dónde estamos? ¿Un fuego? Sí, todo re loco. ¿Vienen algo? Hay incidentes con una Natalia en el resort. Copiado, móvil 33, vamos en camino. Escúchame, Capín, ¿en qué zona estamos más o menos? No es un fuego, Luca. No, yo tampoco. ¡Paraíso! ¡Señor! ¡Mi señor! ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¡Óigame! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Usted también crepó? ¿Está muerto? ¡Óigame! ¡Está sordo! ¡Óigame! ¡Óigame! ¡Necesito que me escuche! Señor, quiero saber. ¿Crepé? ¡Estoy muerta! ¡Respóndame por la parca! ¿Crepó? Rama, usá la lógica. Abriste el libro en la mansión de noche y apareciste en el medio de la nada de día. Claro, tiene una lógica bárbara, ¿no? Ya sé. El boomerang. Esto tiene que ser la clave. Y si no vuelve, yo lo tiro. Esto sí que es vida, ¿eh? Y yo me vengo a hacer problema. La tengo que contar a alguien. Ah, se muere. Ay, a ver. El número al que usted llama no corresponde. ¿Cómo que no? ¿Habré marcado mal? ¡Auxilio! ¡Auxilio, por favor! Responde a una abonada. No corresponde a una abonada al servicio. Aparato está en el mar. Thiago, le cuento, se muere de la envidia, Thiago, se va a querer matar. Dale, Mar, dale, ponete las pilas, que sos llave, tenés que hacer algo, no podés quedarte dormida porque si no palmás. ¿Y si ya palmé? Capaz estoy dormida y estoy palmando. Definitivamente no estoy dormida. ¡Hola! ¿Hay alguien? Dije que no quería esto. Una vida normal quiero. ¿Qué se supone que tengo que hacer con esto, eh? Volver a empezar. ¡Yo no quiero empezar nada! ¿A quién le hablo? Yo sabía y se lo dije al Doc. Le dije, voy a terminar esquizofrénico y encerrado en un delirio. Y acá estoy solo. Ah, ya debo estar encerrado en un psiquiátrico totalmente empastillado. ¡Te lo dije! Ahora no puedo estar en el Caribe rodeado de minas, ¿eh? Tranquilo. Tranquilo, Thiago. Ya va a pasar. Estás en el otro plano, ¿sí? Sos el elegido. Son los costos de ser elegido. ¡Tic Tac! Dale, viejo. Ya me aburrí. No hay nada. Acá hay tierra, solo tierra. ¿Me vas a decir para qué me trajeron acá? Tengo que descubrir solo para qué sirve la espada. Esa será mi misión. No entiendo. No, yo soy un goma. No me ve nadie, pero me siento un imbécil. ¡Tic Tac! Bauer, ¿por qué mar azul? Hace calor. Vos porque estás ahí, pero hace calor. Ay, calor, Tic Tac, tengo basta, calor. Cortale, déjame hablar a mí con Nicolás. No, yo voy a hablar. Dame. Bauer, yo creo que los chicos se pueden curtir solos. ¿Me voy? Yo no. Yo sí. Ahí está, ¿ves? Nico me dice que tenemos que ir a buscarlos. Tomá, bueno, contanos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo eso? ¿Bien? ¿Mi bebé? Bueno, acá todo re bien, por suerte, no te preocupes. No, acá todo re mal. ¿Sabes en la que está? En la playa estoy. Vos quedate tranquilo, te mando un besito enorme, te quiero mucho, te extraño mucho. Chao, mi amor, chao. Así no son las cosas, estoy cansado. Yo estoy para otras cosas. Me vas a explicar qué es qué es esta pavada. Pavada, esto no es ninguna pavada. Estoy defendiendo la fauna marina, por favor. La fauna marina se puede defender sola o puede haber otra gente que... pavada, pero que lo haga otra gente. Nosotros tenemos cosas más importantes que hacer. Te vas a quedar acá. Hay otras cosas. ¡No hay tiempo! Por eso, como no hay tiempo, hacemos esto y nos vamos, ¿no? ¿Por qué la metés a ella en esto? ¿Por qué? Me metí yo sola, así que no le dije nada. Se me salió el palito, no quiero más. ¿Llegó la prensa ya? ¡Ay, llegó la prensa! ¡Ay, nena! Hacen falta tacos hoy, siempre. ¿Estás? La tierra está agonizando y hay que inventar. Tiempo nuevo y distinto que la pueda salvar. pobrecitos. Esta gente destruye, mata delfines y los vende por atún. Sí, estamos en el aire. Estamos por los derechos de los peces. Los peces tienen derechos. Ahí llegó la policía. No, 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 la policía. La policía, no. Estamos realmente haciendo una manifestación en paz. Apaga la cámara. ¿Me puedes decir dónde estamos, por lo menos? Che, ¿qué hacemos acá? No, no, no paro nada. ¿Qué hacemos? ¡Cállate, Luca! Disculpame, esto es Eudamón. Porque yo no sé. ¿Qué hacer, chicos? ¡Cállate, che! ¡Rápido como pintajo músico sobre pato, quitarte! ¿Caridad? ¿Qué hizo usted? ¿Qué hizo? ¿Estabas sola? Sí, solísima estaba yo. Recién estaba con mis amigos, pero no sé, de repente. ¿Qué soltame, che? ¡Basta! ¡Le voy a quemar el rancho todo! ¡Le voy a quemar el rancho! ¿Para vos incendiar igual que tus amigos? Vení, vení. Sí, sí, por supuesto, vení, no te preocupes. Vení. Pero para, mire que yo no robé gallinero a nadie, nada, ¿eh? No, ¿qué crees? No, que lo ¡dale, corro! ¡Dale, dale, calidad! ¡Alto! ¡Alto! ¡Vale! ¡Necesito ayuda! ¡Rama! No, esto debe ser un sueño. ¡Correte! ¡Correte! ¿Y si no es un sueño? ¡Sos vos! ¡Rama! ¡Crepaste también! No, ¿cómo? ¿Que estamos muertos? Sí, Rama. Y esto es el paraíso. No, 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 Tina, no. Estamos soñando. Sí. No, Rama. Estamos muertos. Ah, sí. Ah, entonces, si estamos muertos... Eso no te duele, ¿no? Claro. Si estamos soñando, usted tampoco te duele, ¿no? Ni muertos, ni dormidos, Rama. ¿Dónde estamos? Dale, Mar. Eso sabe, vieja, dale. Tenés que ponerte las pilas, tenés que hacer algo. Hay que encontrar una salida. Hay una casita, por favor, cállalo. No, Casucha, acá puede haber algo. Una casucha. Puede haber algo acá. Agua acá. ¿Por qué me habré ido? Las termas esas, estaba tan bien. ¡Ey! ¡Acá! ¡Ey! ¡Acá, ayuda! ¡Ayuda, ey! ¡Ey! ¿Pero por qué no te vas al carajo, mirá? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, discúlpame! ¡No, no, no, no te ofendas! En serio, se me escapó... No... Nacho. ¡Raja! ¡Raja! ¿Dónde estamos? ¡Ceboso! No me dejes, ya te robaste un auto, ya. No, fue Tina la que lo robó, yo no fui. ¿A quién? ¡A un muerto! ¿Cómo muerto? No, digo, resulta que yo aparecí en un cementerio y, ¿querés creer? No había un solo muerto por ahí, entonces me la traje y nada, que no sabemos ni dónde estamos, si estamos soñando, si estamos dormidos, pero vamos con la cachetarita. ¡Dale! No, pará, vos, ¿cómo estás, Nacho? ¿Dónde llegaste? No sé, estoy más perdido que ustedes, no manda el celular, no tengo señal, me dice que nada está característico, no, a mí tampoco. Yo no tengo celular. Y bueno, vamos a buscar un pueblo cerca, tiene que haber algo por allí. Dale, vamos. Vamos. ¿Y eso? ¡Simón! ¡Simón! ¿Vos también sos el elegido? ¿Cómo que el elegido? Esperá, escúchame. Estamos en el otro plano, ¿sí? No, esto es un delirio, Thiago. Es nuestro delirio. Sí, es un delirio compartido. Vos sos un imbécil, estás peor que yo. Ah, pará. Claro, vos decís que este es mi delirio. Es que yo te estoy imaginando. Claro, yo imagino todo. Me imagino el paisaje, te imagino a vos, pero en realidad estoy atado y me están haciendo electroshock. ¿Sí? Bueno, no estás imaginando nada, Simón, cortala, dale. No, sí, yo sufro en mi vida y en mi delirio. Así que puedo sentir dolor siempre, Thiago. Sí. Estamos en el otro plano. Hay que buscar a Tic Tac. Tic Tac, no. Mirá. No te digo una señal. Mirá. Vos no existís. ¿Cómo me gustaría que existiera? Sí, dale, vamos. Hola, buen día, ¿cómo te va? Día. ¿Me puedes llenar el tanque, por favor? Bueno, ¡pará! ¡No llegamos! Sí, tranquila. ¿Están bien? Vamos. ¿Estamos bien? Sí, bien. No, te comiste un par de fardos, pero... Está bien. A ver, muchacho, me carga el ataúd, por favor. Digo, el tanque. ¿También? Tina. Plata, ¿tenés? No, ¿vos? No. ¿Y vos? No tengo. ¿Cómo te plata? ¿Cómo no? Bueno, yo lo manejo. Che, maestro, escuchame, campeón. Me decís en qué pueblucho estamos porque desconozco. Sí, la verdad no sé, me estoy perdido. Nosotros necesitamos un teléfono. Ruta nacional, ¿qué son? La voy a matar que no estoy desubicada, Sauron. Tefi. ¿Quién me encerró con esas bestias? No sé, nosotros no fuimos. No. ¿Quién fue? ¿Quién me metió y me cerró ahí adentro? Chico, por favor, no es gracioso. Casi no me muero. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos acá, chicos? Please, casi no me muero. No. ¿Qué? Como que tenés una baranda importante. Importante. Sí. Importada. Pero... Mira. Ya está, ¿no? ¿Cortaste con la pavada? Existo, si no, no soy una invención tuya. Estamos en el otro plano. Creo, ¿no? Vos tranquilo, yo te voy a ayudar a seguir. Claro, como yo no puedo conmigo mismo, lo inventé a él para que me ayude a salir de mi delirio. Claro, vos sos la llave a mi encierro psicótico, Thiago. ¿Llave? Soy, sí. Claro, vos aparecés por la culpa que siento por haberte soplado a mar, ¿entendés? Pero eso ya pasó, Thiago, ya está. Ahí está. Sabés manejar, ¿no? Eso es una pregunta retórica, ¿no? Sí. Claro, vos me estás incentivando a que tome el volante. ¡Dale, subí, flaco! Bueno, listo. Sí. Por favor, Dios. ¡Ay, Dios! ¿Dónde están todos? ¿Dónde estoy? ¿Y eso? ¿Eso? No sé, debe ser otro de mis delirios. Pero para, ¿vos también lo ves? Sí, Simón, ya te dije que no es un delirio esto. Camín. Thiago. Frenalo. Camín. Simón. Frenalo. No se está manejando, frenalo vos. ¡Thiago! ¡Correte! ¡Correte, Camín! ¡Correte! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, pero... Pero por lo menos me encontré. Ay. ¿Dónde estamos, chicos? En otro plano. Es una visión colectiva. Bien. ¿Sí? Los encontramos. ¿Dónde? Separados en 4 grupos. El punto central del radio que forman es un pueblo llamado La Buena Estrella. ¿Qué? ¿Qué? Juan Cruz, ¿me escucha? El señor Dumas falleció. No hay nada más que hacer. Murió Dumas, el huésped. Ahora hay que esperar que Juan Cruz se vuelva a contactar con nosotros. Quisiera agradecer los zapatos. Ay, ¿pero usted quién es? Yo soy... No importa quién es. Acá lo único que importa es que nosotros no nos vamos a mover de acá hasta que no reconozcan los derechos... ¡De los delfines! ¡Racistas! ¡Racistas! ¡Cuidado! ¡Están pegando a mi camarógrafo! ¡Cuidado! Vamos a buscar a los chicos. ¿Pero cómo? ¿No era que se tenían que curtir? ¿Pero cómo? ¿No era que había que hacer lo que decía Nico? ¿Por qué tienen que ir allá a buscar a los chicos? Porque vos tenés que ir a la capital a encontrarte con Camilo. Me voy. Sí, tenés todo. A ver, gabinete de primeros auxilios. Sí. De segundos auxilios. Sí. No me sobreproteja porque se pone celosa. Yo no me pongo celosa. Bueno, a ver, vení. Vos tenés que ir a este lugar a buscar a los chicos. La Buena Estrella, no te confundas, ¿eh? Soy el nuevo huésped. ¿Qué pasó con Estrella? Zafó y además quedó como el héroe del día. Este tipo tiene más vidas que un gato, Juan Cruz. Entonces tendremos que acabar con cada una de sus vidas. Encárgate, lo quiero muerto hoy. No puede llegar al hogar. ¿Entendiste? Te digo, la aloe vera es excelente para la cicatrización. Al igual que el azúcar, no debería faltar en todo botiquín de toda enfermera. Te podemos conseguir un auto. Es lo menos que podemos hacer. Bueno, lo menos que pueden hacer es regalarme el auto. Enseguida te lo consigo. ¿Me das tu celu? Tengo que hacer una llamadita. Es a Hong Kong. No, es un chiste malo que hago siempre. Permiso. Cualquier cosa que necesites me avisase. Cualquier cosa, cualquier cosa. ¿Segura querés ir? Si no fuera por vos, yo estaría en camino y con el plan en marcha. Así que, ¿me dejás hinchar? Hola. Hola, ¿qué tal? Con Nicolás Bauer, por favor, de parte de Camilo Estrella. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos sabés que Nico no está en este momento? Sí, me imagino. Se debe haber hartado de esperarme. Detesto ser impuntual, pero tuve un problemita. El avión aterrizó fuera de la ciudad, pero... Bueno, nada, no te preocupes. Nos puede pasar a cualquiera igual eso. Igual Nico tuvo que viajar por un imprevisto, ¿eh? No te preocupes. ¿En cuánto llegas a la capital? Calculo que más o menos 3-4 horas máximo. Bueno, listo, entonces te esperamos. Besitos. Chau. Si te escucha Bauer, ¡se pone loco! ¿Qué se va a poner loco? Él es el que quiso que yo lo recibiera. Si fuese por mí, estaría arriba de ese micro yendo yo a buscar a los chicos. Sí. Ok, suficiente, chao, me voy. Bueno, no. Ay, el pelo. Ay, no, bueno, me cuido. Vos cuídate. Yo me cuido siempre, te quiero mucho. Yo también. Sí, bueno, te cuidás, ¿eh? ¿Querés que empujemos para que no sea brusco el arranque? Bueno. Nosotros abrimos el libro de la mansión y aparecimos acá. Tal vez sea como cielo que ella cruzó el portal. Bueno, nosotros... Ya sé, esto es Eudamón. No, pero esto es obra de los mafiosos, esto de los CC, nos secuestraron. No sé, pero es algo rarísimo. Pará, acá pasó algo con el libro. Sí, el libro. Tal cual, algo pasó, algo hicimos mal. A lo mejor, qué sé yo, giramos mal una llave o algo. Chicos, ¿a ustedes les falla? Alguien nos drogó, nos metió en una camioneta y nos tiró porque nos quiso matar. Basta, Melody, basta. Ponele que sea algo así, pero es raro. Decime, ¿dónde estamos? Ay, Tacho, es obvio. En la montaña. Sí, es obvio. ¿Cómo llegamos? Ay, Tacho, es obvio. Nos quisieron matar los de CC, ¿o no? Es lo que yo digo. Aparecimos todos en situaciones peligrosas. No, yo creo que son esos. Che, estamos todos locos. No, no, entendí, estamos en otro plano. Sí, yo entendí todo. Como yo soy llave, tal vez quisimos abrir el libro y estamos en una realidad virtual. ¿Y si estamos todos en la fuente, en medio de un delirio colectivo? ¡Hay que despertarse, chicos! No, yo me tengo que despertar. Yo. Seguro que es un sueño y tengo una visión y por favor te hago despertar. Basta, estamos todos despiertos, por favor, no me hagan esto. Me están volviendo loco a mí, por favor, paren un poco. No es un delirio, no es un sueño, es real. La tierra es real, la espada es real. ¡Paren! ¡Pará! ¡No me empaste la bujía! Necesito mente clara para leer entre líneas, ¿entendés? Por favor, silencio. Ay, está loca, Tacho. Es una delirante, se brotó. No, Mele, déjanos a nosotros. Vení, vamos para allá. Gitán, hay que encontrar alguna señal en todo esto. Sí, algo que nos diga de dónde ir, ¿no? ¡Salgan una señal! ¡Ven una señal, chicos! ¡Una señal! No, esto es un delirio, no puede estar pasando. Sí, puede estar pasando y está pasando. Vamos, dale. No, Thiago, por favor, no seas egoísta. Yo ahí no entro, no me dejes. Donde entran dos, entran tres. Basta con tus señales. ¿Qué señal? ¿Qué estás? Sí, loco. Estoy con las señales. Podemos ir, dale, vamos. Vos vas atrás. ¡No! Sí, ¡no! ¡Ella va adelante! ¡Es nuestra amiga! ¡Ay, la toqué! ¡Claro! ¡Adentro! Si esa bengala es una señal, seguramente fue uno de los chicos. Dale, llevamos el rastro, dale. Vamos, dale. ¿Vos decís? Sí, Tacho, te digo que es una señal, hay que seguirla. Sí, pero arriba abajo, ¿cómo vamos? gustaría que manden a mi caballo, si puede ser posible, si no es un abuso. Sí, por favor, es lo mínimo que podemos hacer. Muchísimas gracias. Lo dejo. Hasta luego. Tenés estrellas, ¿sabes? Todos tenemos una. Bueno. Maravilloso. Prometo que lo voy a cuidar. Hacé de cuenta que es tuyo. Cuando no lo uses más, tenés que llamar. Nosotros lo vamos a buscar. Perfecto. ¿Se lo puede pisar? ¿Se la banca? Dale, tranquilo. Tiene un andar que es para morirse, divino. ¿Podés sacarte eso, por favor? Eso, y eso, y eso, y eso. O sea, pará. ¡Ay, ya! Pará. Escúchame una cosa. Camilo te espera en la capital. No hay tiempo. Por eso soy impuntual. Voy al hotel, me cambio y parto para la capital, ¿ok? Pará. Inchausti tenía que ser, Vos tenés habilidades especiales, vos podés trasladarte cuando y donde quieras. ¿Por qué los medios convencionales? ¿Por qué? ¿La historia larga o la corta? La corta. Odio usar mis habilidades. Mejor. Yo también la voy a hacer corta. Bueno. ¿Qué corta le hice? Yo también la voy a hacer corta. Relincha este potrillito. No sé, decime vos cómo me ves. Yo sé, lo que noto es que estás como muy armado, ¿no? Como, sí, como que estás cazando, ¿no? Lo entregan ya o los quemo. Yo no lo puedo creer. No sabemos dónde estamos. ¿A dónde vamos? Y encima cargamos con un muerto. ¡Qué muerto! La verdad que sería un honor correr la carrera, ¿sabes? Pero no estamos a la altura de los Montegris. No. Corren o boletea a la rubia. Corremos, soltala. Yo soy Pérez. Y ellos son los amigos de Pérez. ¡Bienvenidos! ¡Amigos extraterrestres! Mataron ahí primero, dale. Allá vos. Si no quiero, ¿qué? ¡Simón! ¡Pará! ¡Ahí sí me lo tenemos! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Sí! Me acerqué para ver quién fue. ¿El minón? ¿Qué minón? No, ¿qué minón, flaco? No sé de qué me estás hablando. De verdad. Chicos, ¿qué nos pasó? Tengo frío, tengo sed, tengo hambre. Me quiero ir a mi casa. Estamos perdidos. Sí, estamos re perdidos. Tenemos hambre, frío, estamos en pelotas y un narco que nos persigue. Así que no jodan más.